Muy buenas chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más de COD Mobile, en el cual estaremos viendo bastantes filtraciones de la próxima temporada 13. Es por eso que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Además de eso, te invito a que me sigas también en mi canal de Trovo, porque el día martes vamos a estar regalando pases de batalla en directo, al igual que jugando con algunos suscriptores. Vamos a comenzar chicos y empecemos hablando sobre algunas cositas que vamos a estar viendo, y comencemos hablando sobre el tráiler de la temporada 13. Este tráiler ya lo subí el día de hoy por la mañana, y aquí como podemos ver en este tráiler se ve el personaje oficial de Ghost, también se puede ver a Adler y algunos personajes más, incluyendo Parker, que viene siendo el tercer personaje que tendremos en este pase, y viene incluida también la Manowar. Además de eso, también tenemos el personaje de Golem con la skin de Siberia. Y bueno, todas estas cositas, como podemos ver aquí también es una GKS, la escopeta BI-15. Y bueno, aquí estarán viendo lo que es la imagen de todo lo que se nos viene en este pase de batalla. Así que ya saben, si quieren comprárselo, estará disponible en unos cuantos días. Al parecer será entre día lunes o día martes. Entonces estamos a la espera de que se venga este pase de batalla junto con el reinicio de rangos. Otra cosa muy importante chicos, es que se dice que la actualización de la temporada 13 va a ser el día de hoy alrededor de las 7 p.m. hora de México. Si en caso que se llegara a retrasar la actualización, puede que llegue por la madrugada del día de mañana, pero estamos esperando que se nos venga muy pronto esta nueva actualización. Aquí pueden ver en la siguiente imagen lo que viene siendo la parte de eventos de la temporada 13. Esta imagen fue sacada de la versión de Vietnam, en la cual podemos ver unos próximos eventos. Entre ellos podemos ver los eventos de temporada, en la cual aparece en la portada este personaje que tendremos de manera gratuita. Así que chicos, todo esto se nos viene para la temporada 13. También les voy a estar mostrando unas imágenes sobre bastantes personajes que tendremos en el transcurso de la próxima temporada. Aquí podemos ver incluso algunos personajes que tienen la temática de Navidad y variedad de cosas que se nos vienen también. Incluimos también esta Locust que podemos ver aquí también en pantalla, la cual vamos a tener también muy pronto. Y bueno chicos, hasta aquí terminamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Para finalizar les voy a estar mostrando unos pequeños trailers de las próximas ruletas que vamos a tener durante la próxima temporada. Así que hasta aquí me despido, espero que te haya gustado este video. Ya sabes que si eres nuevo, deja tu grandioso like, tu suscripción, y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!